Hola artistas, soy Juan Mieres. Hoy vamos a pintar un paisaje con margaritas. Voy a utilizar esta fotografía un poco como inspiración nada más, porque voy a cambiar varias cosas. Voy a utilizar papel de acuarela de Canson Guarro de 300 gramos, 50% de algodón de grano fino. Mi paleta, vermellón, azul celeste, azul ultramar, sombra tostada, siena tostada, ocre amarillo y amarillo. Utilizo paletillas y pinceles de pelo sintético o nylon y también voy a utilizar una espátula de plástico. Las margaritas las voy a reservar con líquido de enmascarar. Bueno, y el dibujo, en realidad no voy a dibujar apenas nada. Y voy a hacer algún cambio. Bueno, aquí voy a poner el camino. Aquí termina. El prado. Voy a marcar un poco por dónde lo voy a llevar, nada más. Voy a dejar más cielo por ahí, más o menos. Aquí voy a poner unos árboles lejos, pequeños. Está ahí. Y aquí unos un poco más grandes, como si estuviera más cerca. Y entre unos y otros voy a poner una casita aquí para darle más gracia. A ver, nada, la voy a insinuar nada más. Bueno, ahí medio tapada con los árboles. Eso es. Y este árbol un poco más cerca. Este por aquí. Aquí el prado. Y los palos no los voy a dibujar. Bueno, voy a poner una rayita nada más. En perspectiva, cada vez más grande, más alto, y la separación tiene que ir aumentando. Yo no voy a poner tantos como hay ahí. Voy a poner otro aquí, un poco más grande, y el último aquí delante, detrás de lo que van a ser las margaritas. Como veis lo he cambiado mucho, pero bueno, se puede cambiar todo lo que queráis. Este es más gordo, ese por ahí. Aquí vamos a meter las margaritas en todo este espacio. Vamos a poner alguna más cerca, otras en medio y aquí unos puntitos blancos. Pero antes vamos a pensar un poco en las margaritas, a ver cómo son y cómo se ven. Mire, he preparado un platito y he dibujado con un rotulador como si fuera una margarita.
si tenéis un platín pequeño en casa, pues era conveniente que lo hicierais esto. Si la margarita estuviera de frente, totalmente, pues está claro cómo es. Son dos círculos, un círculo y otro círculo. No tiene ningún secreto eso. Y aquí meteríamos los pétalos y ya está. Bien fácil. Pero si la giramos, y hay que tener en cuenta que en esta imagen viene la luz de la derecha, ¿no? Entonces más o menos las flores, las margaritas miran todas hacia la derecha, pero tampoco las vamos a poner en fila india, le vamos a dar un poquitín de movimiento. Entonces, si un círculo lo vemos de frente, o sea, lo giramos y lo vemos en perpendicular, al final vemos unas rayas solo. Y si lo ponemos en un punto intermedio, ¿qué pasa? Pues que vemos una elipse. Tiene forma de elipse. Según lo giremos, se ve más amplia por el medio o más estrecha. O sea, aquí iría lo del medio, que llamo yo el botón. Y como están ligeramente girada, no va recta los pétalos, pues incluso se puede ver un poco lo de atrás del pétalo y se van a ver, aunque esté más lejos, se van a ver más estos pétalos que estos que apenas se ven, porque estos vamos a ver el canto solo. Entonces, si lo viéramos como así, si estuviera como así, pues sería un óvalo. Bueno, ya veis que los pétalos más largos son los que van arriba y abajo. Y estos son más cortitos ya. O sea, iría el botón iría aquí. Estos pétalos serían muy largos. Estos se verían algo. Y estos, pues no se verían apenas. Se vería el canto solo. ¿Lo veis? Vamos a ponerlo mirando para arriba ahora. Como esta, mira. Voy a dibujar el botón primero, el eje, los pétalos que están cerca no se van a ver casi y los de lejos se van a ver un poco. Y los más grandes son los de los lados. Así sería. Como esta, más o menos. Este pétalo muy largo. Ahí. Estos se verían algo. Y estos no se verían nada. Pondríamos un par de manchas blancas. Así. Vamos a hacer otra girada así. No tan para arriba. Vamos a ponerla así a la mitad, que es como están estas más o menos. Están casi todas mirando hacia la derecha y alguna para arriba, y aquí podemos poner un par de ellas de frente. A ver, una que estuviera así inclinada. Bueno, pondríamos el botón en función de lo girada que esté. Un óvalo. Perdón, no vale, una elipse. Y aquí, muy largo por los lados.
Se vería algo, los pétalos de lejos. Este pétalo grandón, largo. Esto se vería largo. Así. Y estos de frente no se verían apenas. Así. Lo mejor es que cojáis un plato y practiquéis. Yo voy a dibujar, para que lo veáis, dos o tres de estas más grandes aquí. Porque yo luego lo hago directamente con el pincel. A mí me gusta más porque al tener el pincel en pica, la misma forma del pincel ya te hace los pétalos. Entonces veréis cómo. Yo lo hago directamente con la goma de reserva, pero para que veáis cómo es el dibujo, que vosotros sí conviene que lo dibujéis un poco, voy a hacer aquí alguna más bien grande. A ver, es una aquí mirando para arriba. Voy a hacer. Voy a poner primero la raya, el eje, digamos. Y voy a poner esta, por ejemplo. Aquí. Menos girada. Esta que va a estar muy de lado. No voy a poner tantas, ¿eh? Y aquí voy a poner una que va a estar casi de frente. Podría poner aquí arriba otra. Aquí voy a poner una que esté muy de lado. Y está un poquito más de frente y más grande. Cuanto más cerca, más grande, ¿eh? Al hacer la raya, pues ya tomáis la medida. No sé si poner más. Voy a poner una aquí muy grande. Aquí delante. Que mire un poquito más para arriba. Así. Sería así, la más grande va a ser esta, hasta ahí. Y aquí voy a poner otra como medio pillada afuera, para que no esté todo tan colocado. Así. Luego voy a hacer aquí unas intermedias que van a hacer una mancha apenas. Y aquí unos puntitos blancos. Bueno, voy a dibujar esta. A ver, primero las de cerca. Esta la voy a poner casi de frente. Entonces hago casi un círculo. Por aquí se ve menos. Y por allí se ve un poquito mejor. Sería así más o menos. Los pétalos más largos, estos más cortos. Y estos se ven poco. Al estar más de frente se ven un poquito más que los que voy a poner ahí más de lado. Así. Más o menos. Esta sería una. Está mirando para arriba. Esta voy a ponerla más de lado para que lo veáis. Hago una elipse más cerrada. Más cerrada que esta. Lo cual quiere decir que los pétalos de delante no se van a ver apenas. Y en cambio estos se van a ver más. Por ahí y estos pues nada prácticamente así. Bueno, primero hago estos largos arriba y abajo. Estos se ven algo,
Y estos no se ven apenas. Así. A ver esta. No, esta primero. Está muy de lado, la voy a poner. Una elipse muy cerrada. Así. Se ve un poco por la derecha. Y de frente, nada, prácticamente. Ahí. Aquí nada, una manchita. A ver, esta. Bastante de lado también lo voy a poner. O sea, estrecha la elipse por el medio. Pétalo largo por arriba. Y otro por abajo. No los hagáis muy perfectos. Yo luego cuando eche la goma le daré a un poco de movimiento porque parecen de mentira. O sea, los pétalos no van tan alineados, todo. Aquí se ven un poco. Y aquí no se ve nada prácticamente. Esta está más lejos. Esta la voy a girar un poco aquí. Entonces hago el círculo más círculo y menos elipse. Este al revés, no se ve casi. Así. Bueno, pues yo ya no dibujo más. Vosotros dibujadlo tranquilamente. No pongáis demasiadas. Borrar un poco esto. Y yo lo voy a hacer ya con la goma de los selvas. Me gusta esto así. Voy a bajar esto hasta aquí. Debería ser ahí. O subir este un poco. Thank you.
Bueno, mojo un pincel en goma de en jabón de mano, lo empapo bien. Sin agua, sin mojarlo antes, ¿eh? Y ahora quito el resto. Bien quitado, ¿eh? Porque si no salen manchas. Tiene que estar seco, empaparlo bien el jabón y quitar bien el jabón. Y ahora ya podéis usar la goma de reserva, que yo tengo teñida de rojo, para que se vea un poco mejor. Y voy a hacer primero la casita. Voy a reservar la casita. Hasta ahí. Echar bien de cantidad. Ahí. Los palos no los reservo, los voy a hacer con la espátula y voy a reservar las margaritas. Entera, ¿eh? Incluido lo del medio. Incluso podemos hacer un poco el rabito. Con un pincel redondo que ya nos da la forma de los pétalos y así le damos un poco de movimiento para que no esté todos los pétalos tan peripuestos. Así. Aquí voy a hacer unas intermedias que van a ser, bueno, pues la forma un poco general, no hay por qué hacer ya los pétalos. A ver. Están lejos, pues tienen que verse menos. Y aquí voy a hacer algún puntín nada más, blanco. Bueno, listo. Ahora hay que dejarlo secar bien y aclarar bien el pincel. Bueno, voy a echar un poco de rosa primero.
agua. Voy a hacer un cielo bastante clarito. Azul celeste. Un poco de azul ultramar. Azul ultramar. Y azul celeste. Así. Dejamos que lo chupe un momento. Y ahora voy a hacer el monte esto a lo lejos. Un poco más de azul y rojo. Una gotina de nada de marrón. De sombra tostado. De azul. Vamos a hacerlo hasta aquí, por ejemplo. Bueno, pues así. Voy a dar un poco oscuro por abajo, primero los árboles, aquí, azul, un poco de sombra tostada. Estoy haciendo la parte de abajo, donde dan sombra a los árboles. Y ahora voy a hacer la luz. Ocre amarillo. Un poco de azul celeste. Azul ultramar. La luz viene de la izquierda, más bien. Más ocre. Un poco de amarillo. Más amarillo. Un poco de rosa. Azul y sombra. Azul y sombra tostado, por debajo bien oscuro. Azul y amarillo, ultramar. Bueno, ahora voy a hacer estos al revés. Voy a dar primero ocre amarillo, amarillo,
más amarillo, un poco de azul celeste, ocre amarillo. Estos están delante de la casa. Amarillo y ocre amarillo, agua. Azul celeste. Azul ultramar. Azul ultramar, un poco de sombra tostado. Por debajo, oscuro. Azul ultramar, un poquito de amarillo. Azul ultramar, amarillo. Ahorrar pinceladas, ¿eh? Las cosas hay que intentar insinuarlas nada más. Queda más elegante. Azul ultramar y sombra tostada. Un poco de agua. Voy a hacer un par de ramas ahí. No, va a ser mejor que espere un momento porque está demasiado empapado. Y voy a hacer el prado. Entonces, mientras, agua, ocre amarillo, azul celeste. A ver, muy sucio. Amarillo, un poco de azul celeste, ocre amarillo. Verde así, clarito. Pero bastante apagado. Agua abundante.
poquito más de azul. Ahora rosa, un poco de rosa, bueno, ahora más color. Más cerca, más color. Amarillo, azul celeste y un poco de azul ultramar. Rojo, agua, ahora amarillo del todo. Azul ultramar. Un poco de amarillo. Sombra tostada. A ver, más azul. Voy a intentar no oscurecer mucho esto. Azul ultramar y sombra tostada. Un poquito de amarillo.
Amarillo. Amarillo, un poco de agua. Más azul y sombra tosta. Azul, sombra tosta. Aquí abajo no es tanto oscuro. Voy a hacer un poco de troncos en los árboles, sombra tostada de fruta más. Alguna rama. Bueno, me falta el camino.
Rosa. Azul. Agua. Azul. Rojo. Bueno, voy a hacer los postes. Azul y sombra tostado. A ver si no los hago demasiado oscuros. Azul bastante y un poco de sombra tostado. Este hasta ahí. Le saco un poco de luz por la derecha. Bueno, pues ahora lo voy a secar bien. Voy a hacer un poquitín ahí. Azul. Y un poco de vermellón.
Voy a hacer un poco de sombra de los árboles aquí a la izquierda. Azul ultramar. Azul celeste y un poco de rojo. Voy a darle un toque más oscuro aquí. Azul y sombra tosta. Bueno, amarillo bien limpito, Vamos a hacer lo que yo llamo el botón. Primero le vamos a dar amarillo fuerte. Podéis echarle una gotina de siena tostado, que le da un poco más de alegría. Así.
Luego igual le pongo alguna florecita rosa por ahí suelta. Bueno, ahora voy a hacer el tejado de la casa. Rojo y un poco de siena. Siena tostada. Ahora voy a echar un poco de agua sucia para que no esté la casa tan blanca. Y luego cuando seque le doy las sombras. Voy a poner alguna flor rosa. Con un poco de blanco. Blanco. Y rojo. Pues queda bien, voy a hacer ahí un par de ellas. Primero blanco, mucho blanco. Y rojo.
Bueno, ahora siena tostada. Vamos a darle un poco por el borde. Por abajo nada más. A lo que es amarillo. Y ahora alguna sombra hay que darle, pero va a ser muy suave. Azul celeste y mucha agua. Porque no queremos tapar ahora todo lo blanco, claro. Vamos a tener en cuenta que la luz viene de la derecha. Entonces voy a darle un poco de sombra, algunas manchinas nada más, así muy claritas, para darle un poco de volumen a la flor, poniéndole un poco de imaginación al asunto. Que respetar el blanco, casi todo el blanco. Se trata de un detalle. Ahora la casa. Azul ultramar, un poco de rojo, una gota de azul celeste. A ver, sombra. Aquí. Debajo del alero. El borde este hasta ahí. Y la sombra que da el árbol sobre la casa. Vamos a dar un poco de color en el palo con siena tostado. Y vamos a hacer las ventanitas de la casa. Azul ultramar, sombra tostada, un poco de agua. Esta luz que quedó aquí tan rara.
poner algún palito por aquí. Listo. Ultramar, sombra tostada, un poco de agua. Y esta luz que quedó aquí tan rara. Voy a poner algún palito por aquí.
Listo.